Hello, good evening, Elmer. How are you today? Very good. Hello, good evening. Good Good night. evening. Good night. Good night. Okay, good night is where we are going to make a farewell, right? Cuando nos vamos a despedir. Acuérdense que good evening es hasta la hora que usted se va a acostar, antes de la hora que usted se va a acostar. Good night, cuando llego. Ya cuando usted se va a ir a acostar o se va a despedir de alguien, ya porque ya es noche y ahí hora de ir a acostarse, va a decir good night. Okay. Okay, Good perfect. How are you? evening. Cuando llego al lugar, digamos. Ajá, good evening, se empieza a decir desde las 5 hasta antes de la hora de ir a acostarse. Okay. Y luego Este, decimos good night. una pregunta, teacher. Dígame. Fíjese que estaba haciendo una tarea del curso, la número Ajá. 6. ¿Cómo se dice en inglés? Quiero ver. Vale, que la hice. Mejor la veo aquí para estar seguro. Okay. Aquí la tengo. Vamos a ver. La número 6. Okay, dice, nosotros no usamos computadoras. Ah, we don't use computer. Pero fíjense que ya le escribí varias veces, inclusive me fui a mentir un poquito y lo busqué en el traductor, y lo mismo que yo había puesto era exactamente como usted me lo dice. Ya le busqué que la primera inicial sea mayúscula, que lleve el puntito al final. Es una oración afirmativa y así lo escribí. De hecho, así lo tengo ahorita. Y me lo da este, que está incorrecto. En serio. Y ya, a ver, Pero se lo voy a. la Se lo, ajá, pero la diga. palabra es nosotros no usamos computadora o no usaba. We don't use computers, así, Ajá. porque está partido en pedacitos y hay que unirla correctamente. Ajá. Por ejemplo, el Tom está por un lado, el we está por otro, ¿verdad? Con su fleca separado. Entonces, al unir la oración, para mí la lógica me indicaba y la forma como se escribe, que era we don't use Ajá, así computers. es, sí. Pero no, me aparece en rojito que no. Ya le voy a En tomar una serio. captura y la voy a mandar al grupo. Ajá, Si les la iba a mándeme. preguntar en el grupo, que me la dijeran unos cuatro compañeros, a ver Ok. cómo escriben ellos. Ajá, si Quiero no ver. vamos a preguntar, porque sí, la verdad sí es. Y así es que me fui, hasta yo creí que estaba malo el teléfono. No. No, Pero a Elmer. ver, vamos a ver. Acá está. We don't use computers. Ah, por ahí le envía el chat. Okay, ahorita lo reviso. Déjenme ver. Sí, así es. Así es. Sí, pero si el fija me aparece que está incorrecta. Ahí que ya me puso a quemar el cerebrito también. Sí, pero así es. No sé por qué no usamos computadoras. Sí. Entonces, tal vez será un error de lo de la plataforma. Entonces, sí, quizá lo vamos a reportar para que arreglen porque está mala. Y así varios han estado Sí, reportando. de hecho el puntito se lo puse y cuando ya lo enviamos desaparecen los puntitos finales. Pero igual algunas están buenas. Solo esa que me sale mala, y inclusive hasta hice la prueba, la cambié, le puse we out don't computers, pero dije bien raro se oye porque igual no debería ser así la escritura. Ver, y al final lo dejé mejor así. Dije yo, así que quede porque es lo más lógico que le veo. Aunque me aparezcan los cuatro puntos menos.
Sí, pero es de consultarlo porque sí hemos estado teniendo algunas cuestiones, porque he visto que algunos compañeros han estado haciendo ese comentario de que se debe de arreglar algunos ejercicios, pero quizás ya es cuestión de la plataforma, no es que estemos mal nosotros. Pero ya dudé. Sí. Ya dudé lo poquito que he aprendido. Sí. Y eso iba a Bueno. decir yo hace unos días, de que como Sí. que había problemas porque yo estaba casi segura de que había puesto bien las cosas y pues no me daba, entonces, pero ya no pude volver a entrar, he tenido problemas para entrar para poder ver. Le ganamos al sistema. Ay, se han tenido Eso. problemas para entrar también ustedes. Yo he tenido problemas. Es que para empezar, Okay. mi red, bueno, ahorita estoy desde el wifi, estoy transmitiéndole wifi de mi teléfono a mi computadora. Ajá, Sí. robando señal, ¿no? Pero es mía, si le es igual, siempre es mía. Exacto, yo la pago. Ya Ah, vamos a ver bueno, si es soy bien cierto. responsable para pagar. Que enseñe la factura. Enseñame el recibo. Por poco, Puchécate. Elmer, por poco me dice devuélvalo lo robado también. La pucha. Lo que me dicen allá seguido. No, hoy sí me dijeron, usted sacar su aguinaldo quiere. Y yo, si supiera, dije Ay, no, qué bárbaro. Cabal. Bye. Ah, va, dejen de hablar porque aquí están los del sur, están los de CAES, no sé qué, tengan cuidado. Es que Deus en Clesa. Clesa y Evo Del es una sola. sur. Son una sola. O sea que le ganamos, vea. Vaya. Ah, mentira. Ah, pues sí, hay mayoría entonces. Ya no Hay digo nada mayoría. porque no me van a pegar. O sea, Y yo soy del tengo que sur. decir que yo soy AES Clesa. Ah, Ese vaya. otro Tampoco Cibeles así ven AES como a CAES. SKS. Ajá. ¿Habrá otro aquí de EO, de USEN? Ah, de Deusen, veras, es va. Julio, creo, ¿verdad? Aquí mismo. Julio Julio, Deusen. ¿dónde Julio está? Deusen. Pero solo que sí de EO no hay. Ah, vaya. Ah. ¿Y Ay, dónde con está eso que Julio? falta para ser. No somos AES. Cabal. Cabal. Sí. Parece que la Otra, lámpara otra. no está disponible Vaya, para ahora. Otra ¿alguno más pregunta. ha tenido problemas con la plataforma, niña, con los ejercicios? Otra pregunta, teacher. Teacher. ¿Ah? Muy bien, apagando el dispositivo cuarto. Yo también quisiera saber si realmente cuando yo envío mis tareas o el avance del curso, si realmente el mío lo están viendo ahí, porque yo no tengo confirmación si por ejemplo, mis Fíjate que tareas las revisan. estaba revisando la plataforma y el área de las tareas, si tenés como 36 puntitos, creo yo, y tenés que tener 100 para obtener el 25%, que sería lo de esta semana. ¿Y yo Algunos cuántos tengo? tienen 0, algunos tienen Pues 100%, que es el 25, ¿verdad? Y sí, algunos tienen 80 y así, que es el 21%, y solo así. que teacher, por lo menos ahorita, yo no sé, eso es mi percepción, pero por lo menos ahorita bueno, yo no escuché o no nos han indicado desde qué tarea de la 1 hasta qué número hay que terminar ahorita. Por ejemplo, de lunes a viernes, ¿hasta qué número? Vaya, ahorita son de la 1 a la 5, porque es la primera semana de la unidad 1, de Get to Know Someone Vaya, yo Else. ya prácticamente estaba haciendo las 6, digamos que estoy bien. Ajá, vaya, pero estaba revisando, déjenme ver, por aquí ya le voy a decir. Lo que pasa es que yo Déjenme. hoy soy mago, ahorita le va a aparecer ya al 100. Sí, ya demasiado, no. Vamos a darle Esto. así, ¿eh? Que aparezca Así, al 100, que Alex. aparezca al 100. Como 120, hechizada. 120, 120 me va a aparecer porque ahí hice la sexta. Ah, vaya. Es. De Teacher, veras que sí. El verdadero ¿cómo cuánto Carranza. llevo? ¿Cuánto llevo? Vaya, díganme su nombre, cada uno. Yo les voy a Jenny decir. va, Jenny Esmeralda Vázquez León. Jenny, Espéreme, pero espéreme, Jenny. Jenny, que a mí no me dijeron. Ah, vaya. No, ladies first, Elmer, ladies first. Chicas, le estamos primero, ¿verdad? El señorita primero No, hoy ya. hay Ok. feminismo, así que no. Ah, no, ¿Cómo no? nada, ¿Cómo no? Es broma, es broma. nada. Ah, si es feminismo, es peor, hijo. Pues Dame sí. sí. No, lo Dame presiona. chance, te sacrifico al dios del sol. Ah, vaya, decir Terminaría en el naturalmente. hospital. Cabal. Vaya, Jenny Esmeralda Vázquez, usted tiene Vamos a el hacer amigos con los de. 100%. El 100% en la primera unidad y tiene el 28% en la segunda. En total de promedio tiene 32% juntando las dos semanas, ¿verdad? Porque ya avanzó en la Llevo. segunda semana.
Ya llevo 3 puntos. Vaya. Janet Araceli Méndez tiene el 100% y tiene el 20% de la segunda semana, que sería el 33 puntos, digamos. Tulio Moya tiene 100% de la primera semana, tiene el 25, tiene 2.5. Vaya, vamos con los demás, chicos. Así que ahí se van a desvelar. Cindy Janet Quintanilla tiene 100 puntitos, o sea, el 2.5 de promedio. Elmer tiene 100 puntitos, tiene y 16 puntitos en la segunda semana. Ahí me dijo que el 30 llevaba. Tiene 20, que... tiene 2.9 ahorita. Ya. Freddy Celiseo tiene 100 puntitos y tiene 2.5 de promedio. ¿Y quién más? Déjame ver. Janet, Jacqueline Yvonne tiene 100 puntitos y tiene 2.5. Jacqueline Janet López tiene 60 puntos de la primera semana, tiene 1.5 de promedio. Así que los que están ahí un poquito bajito, hay que trabajarle. Antes de las 12 tiene que estar eso, chicos. Josué Ulises Escobar tiene 80 puntos, tiene 2 puntos de promedio. Vamos a ver, Marvin Ernesto Guerra tiene 100 puntitos en la primera unidad y tiene 2.5 de promedio, estamos bien. Noé tiene 84 puntos y 2.1 de promedio. Omar tiene 80 puntos y tiene 2 puntos exactos de promedio. Pedro Rigoberto tiene 68 puntos y tiene 1.7 de promedio ahorita. Rosibel tiene 80 y tiene 2 puntitos ya exactos de promedio. Rubén Stanley tiene 80 puntos y tiene 2 puntitos de promedio. Ok, y ahí estamos. De ahí los demás no tienen nada, chicos. Y yo, señorita. Hay que avanzar. Dime tu nombre. Tulio Antonio Moya. Tulio, Tulio. Mira, hablando de vos, Sound. La corriente, Tulio. Convocando a Tulio Sound. La corriente. Tulio, usted tiene 100 puntitos, usted está bien, tiene 2.5 de promedio. Tulio, ¿vos sos Deusen o EO? Deusen. Córtele. Pero trabajas para AES también, va. Ah, no. No, sí. No. Yo soy periodista. Ah, vaya. Ah, pues había journalist. Yo voy a informar cuando hagan el corte allá al compañero y vamos a hacer la denuncia. Mira, prontamente, así como estamos, prontamente, mandaron a todos los de atención al cliente a atender fallas. No sabían nada. Por favor, solicitamos que el día del examen, por favor, ese día no haya energía. En todo el Salvador. La otra semana, conste, la otra semana viene el midterm, ¿ok? Pónganse las pilas, chicos. Es que Tulio es reportero, él crea la noticia, anda cortándole la corriente a la gente. Ay, no le hagan nada a Tulio si no lo puedo ir a cortar la luz. Bueno, chicos, ok. Good evening, guys. Today we are going to have our fifth class, ok. Y vamos a tener más que todo práctica. Este día va a ser pura práctica, ¿ok? Así que, démosle. Vaya, vamos a empezar. We are going to start with the list, ¿ok? I'm going to pass the list. And please say here or say present, ¿ok? When I pass the list or when you hear your name, ¿ok? Vamos, chicos. Vamos a ver, déjame ver, déjame buscar la listita. Ok. Había una aplicación para eso. Vamos. Ay, mira, ahorita. Mira. Ok. Amner Adoni Molina Hernández. Present. Present. Ok, please. Los demás, bájenle al micrófono, please, porque si no, no escuchamos bien. Ok, Amner. Ok, present, right. Cindy Janet Góchez Quintanilla. Present. Ok, perfect. Ok, Elmer Danilo Carranza arriba. No está aquí, Elmer. I'm just kidding, Elmer. Este niño no viene a clase. No estoy, madame. No está, madame. Quítate. Sir, te voy a decir entonces. Sí, sir. Ok, vamos con Freddy Eliseo Martínez Lozano. Present. Ok. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo, ok, it's not here. Jacqueline Roxana Martínez Vides.
¿No? Vamos a ver. Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Present. Ok, Ivonne, thank you. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López. It's not here, creo que es la que me está escribiendo, pero no me he puesto. Vaya, cuando me manden mensajitos, chicos, que tal vez han tenido algún inconveniente por WhatsApp, por favor escríbame su nombre porque solo me aparece el número y no sé quién es. Entonces, pues, para hacerle ahí el comentario o la excepción, ¿verdad? José Enrique Rojas Ramírez. José Enrique Rojas Ramírez, ¿no? Ok, next. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present. Ok, thank you, Ulises. Carla Hidari Castillo Viera. Carla. Here. Here, ok, perfect. Lilian Raquel Salazar Hernández. No. Ok. Vamos con la siguiente, que es Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Ok, Marvin, thank you. Noé Orellana Escobar. Noé. Present, teacher. Ok, thank you, Noé. Omar Seth Galicia López. Omar, where are you, Omar? Omar. Okay, it's not here yet. Okay, vamos a hacer una espera, Omar. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Present. Okay, thank you, Rigoberto. Is Rosibel Ventura Peña. Present, teacher. Okay, thank you. Rubén Stanley Ayala Morales. Present. Okay, thank you. Janet Araceli Méndez Escamilla. Present. Thank you. Jenny Esmeralda Vázquez. Present. Ay, esta niña no viene. Son bromas, I'm just kidding, guys. Okay, Tulio Antonio Moya Maravilla. Present, Miss. Okay, thank you. Ay, gracias por la misa. Si así, dígame. De ahora en adelante, si no me siento muy viejita. Vaya, chicos. Okay, perfect. Good evening and welcome to this class, guys. Today we are going to try to speak more in English because that's the purpose that you develop that skill, right? Voy a tratar de hablar un poquito más en inglés para que usted pues desarrolle la habilidad de su oído y así pues se vaya acostumbrado. You get accustomed to the language, okay? Okay? Bye. Este día solo es de práctica. This day is just practice, guys, okay? But first of all, I would like to start with these things, right? Okay, I'm going to share. I'm going to share this. And I'm going to start with the class. Vamos a ver, ¿dónde está? Okay, it's here. Okay, guys, here. Practice time, November, Friday, 25th, 2022. Warm up. We had the warm up. What is the warm up? Es como una actividad para comenzar la clase o para entrar en confianza. Okay, we have riddles. Do you know what does riddle means, guys? ¿Saben qué significa riddles? Riddles? No. Yeah? Okay, riddles are the ones that you have to guess. It's something, or it's like a game that you have to guess something by giving some clues, right? Okay, son como un juego que en donde te dan unas pistas y tú tienes que adivinar, ¿verdad? Okay, so what is the meaning? Como acertijo. Exacto, como adivinanzas, right? Okay, and this is the first one. I'm going to tell you a riddle, okay? Riddle is what has a neck but no head.
What has a neck but no head? Que tiene cuello pero no cabeza. Mm-hmm. ¿Qué es? What's that? A ver quién me dice, a ver quién adivina. La camisa. No. Una botella. Ah, no, ya la busco. Sí, esa water. No, no la busqué. Agua. Sí, es una botella, ok. It's a bottle, ok. Ok. Ok, guys. Next. What has a face and two hands, but no arms or legs? Que tiene cara y dos manos, pero no tiene brazos ni piernas. Que tiene cara y dos brazos y dos manos, pero no tiene brazos o piernas. Sí tiene dos manos, ¿ok? Pero no tiene brazos y piernas. Ok, Omar, sí. Tell us. ¿Qué es, Omar? Es chicken. ¿Ah? Es el reloj. Sí, es el reloj. It's the clock, okay? You see, it has a face. It has two hands. Ah. Arms and legs, right? So it is the clock. Ya ves, súper fácil, ¿verdad? ¿Le gustó? Sí. Sí, aunque no adivinen ninguna. Él me decía que era el chicken. El chicken. Parecen adivinanzas de Frankenstein. El re chicken. Do you know what that re chicken means? Re chicken. Ajá. Repollo en español. Ajá, the ones that you eat with pupusas, right? And sauce, tomato sauce. Es el rechique. Vaya chicos, entonces ese era el warm up. Si quieren más adivinanza, solo díganme y se la voy a pasar. Vaya chicos, entonces empezamos con la review. Tenemos la review que es acerca de lo que estuvimos viendo al principio de nuestra clase, que era más que todo how to introduce yourself, ¿ok? Y recordamos algo acerca del vocabulario que teníamos ese día, que es más que todo preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, what's your name? My name is... Ajá, my name Jenny. Is... And bla, 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 bla. Usted va a poner su nombre, su información personal, ¿verdad? What's your last name? Uh-huh. Apellido. Apellido. My last name is, right? Where do you live? ¿Dónde vives? I live in, and you are going to say, where do you live, right? Okay, with your own information. Where are you from? ¿De dónde eres? Uh-huh. Where are you from, guys? I am from in El Salvador. I am from El Salvador, like a Miss Universe, right? Carla y Darío, a continuación, Miss Carla y Darío Castillo, I'm from El Salvador. Okay. No, y ahora hay concursos también de chicos, no se preocupen, ahora ustedes también están incluidos ahora. Hey, son. Ajá. Mr. Danilo, Mr. El Salvador. Mr. El Salvador. Hey, qué bonita voz, sí, gracias de presentador, fíjate. Vaya, how old are you? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Y cómo se responde, chicos? I am 45 years old. Okay, I'm 45 years old, I'm 25 years old, I'm 33 years old, I'm 34 years old, and so on, right? So on means y así, ¿verdad? Cuando yo les digo and so on, le estoy diciendo y así, ¿verdad? Como que decir, y así va la cosa, okay? Vaya. What's your phone number? My phone number is
Ya ajá. Perdieron puntos con la gringa porque cuando les pida el número de teléfono van a dudar y no, van a decirlo bien, pónganse o sea, las pilas. Le va a dar otro y le va a llamar a otro. Le va a llamar a niños demasiado. Le dan el mío. Porque, vaya, tengan en cuenta que un día de eso les voy a hacer un examen oral y les voy a preguntar todo eso. Así que aprendan, se los dejan, les digo, aprendan. Se los voy a agarrar a uno por uno, uno por uno, por uno por uno, aunque me tarde toda la clase, ¿ok? So, be ready. Ajá, dígame. Eso ahí le vamos a completar por escrito a ajá. No, ese es como un ejemplo para que usted vea de cómo se pregunta y cómo se responde. Por ejemplo, también tenemos la siguiente, que se corresponde más que todo a las occupation. That is, what do you do? What do you do, Elmer? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Para vivir. Y usted va a decir su ocupación, ya sea con A o con M, ¿right? Depende de cuál sea el nombre de su ocupación. Teacher, sí, recuperador de cuentas por cobrar, ¿cómo se dice? Santo, recuperador de cuentas por cobrar. Sí, para la empresa. Maybe a decir a... Crédito es como ejecutivo. Es que como no sé, es que como la traducción sí no la tiene de... ¿Cómo me digo? Perdón, es que eso está bien grande. Recuperador. Cobrar. Cobrador, así. Dígale de un solo. Cobrador ejecutivo. Es que hay una, fíjense que hay una clasificación, porque ajá, están los gestores de cobro, está el cobrador que solo dice, págueme, deme, págueme, que por eso me mandan, es el cobrador, el santo, que dice, le dejo una colcha y me pago un dólar diario, eso es el cobrador, un dólar. El gestor de cobro que tiene conocimientos mucho más sobre las cuentas que está recuperando para la empresa, cómo se eliminó el crédito, cuáles son las alternativas y propuestas para que el cliente regularice su cuenta. O sea, es un gestor, o sea, una persona que hace gestiones de un crédito que se demora. Entonces, ahora le llaman analista de cobranza, que es otro nivel un poquito más educativo por ahí, que ya es una persona que tiene más conocimiento sobre cómo se origina el crédito, cómo se va a recuperar y las alternativas que le va a dar al cliente para que el cliente mejore su situación. El MER. Creo que sería como... colector de deudas, ¿no? Creo que en inglés se dice algo así como colector de cuentas. Sí, correcto, colector account. Porque bye, siempre que me preguntan y me dicen en inglés, lo único que hay es este, colector account. Pues sí, porque quédese con cobrador. Ese. Quédate con ese, porque eso tan largo que dijiste, no, pues no hay traducción. Es recuperation, demasiado. Nada más. Es como recuperation. Es como mi puesto. Mi puesto es atención, bueno, edecán en atención al cliente, o sea, soy la que da los tickets. Sí. Pero va dentro final de un rango, me imagino. Ajá. No es como que... Conclusión, multiuso, Jenny. Exacto. Sí, es cierto, soy multiuso. Es que yo hago de todo ahí. Multitask. Pero al final me dijeron un día, no, pero es que usted no es edecán. No, pues sí, con todo lo que hago, dije yo, si un día estos me van a poner en la puerta, también me van a dar la pistola para que yo ande ahí viendo a los clientes. Pero... Vos decirle... Multitask representative. No, pero mi puesto en atención al cliente así se llama atención inicial. Santo Dios. Entonces, nada que ver con lo que realmente hago. Así es. Complicado. Pero como les digo, siempre sale dentro de un rango. ¿Cómo no? Comenzar las gestiones de los clientes. No, esa es por tarea. Voy a empezar a solo me mandan su nombre, su cargo, y voy a empezar a investigar todo su nombre, porque sinceramente así no se puede, ¿ok? Entonces voy a go to pass you, ¿ok? Gracias. Ok, thank you. Vaya, chicos, entonces empecemos, porque si no nos va a alcanzar el tiempo, tenemos mucho que... No, aprender. Ahorita no puedo. Es que estamos distrayéndola para que no avance mucho. Ajá, no quieren hacer la prueba. No, just kidding. Ok. Sigamos. So, what's your phone number? My phone number is blah, 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 blah. And what do you do is for your occupation, right? If you're a lawyer, if you're a doctor, if you're an engineer,
sales representative, something like this, okay? So you are going to use the indefinite articles too. It depends on what you are talking about. Remember that if the name of the occupation starts with a vowel sound, you are going to use and. But if the name of your occupation starts with a consonant sound, you are going to use the article A, okay? Is clear? Yes, ma'am. Okay. ¿Me entendieron lo que les dije? Sí, sí, pero no lo pueden pronunciar igual. Sí, pero me entiendes. Yes, eso es lo bueno. Okay, okay, vamos. Entonces, so, it's clear. This part is clear? Yes. Okay, perfect. Yes. So we are going to pass to this video. I'm going to send you a video the WhatsApp group, and then please you have to watch it, and then we are going to return to the class, because this is a practice that you are going to make listen with listening and with the speaker, right? So I'm going to send you to the WhatsApp. Just let me send you, okay? I'm going to stop to share Scream, and we are going to use the WhatsApp. Traten de bajarle un poquito al micrófono, chicos, porque se ve mucha interrupción. ¿Ok? Vaya, permítame, ya se los mando. Entonces, déjame abrir el WhatsApp, please. Por aquí, por aquí, por aquí. And I'm going to send you the link. Vamos a ver, let me see, where are you guys? Okay, it's here, you're here. Okay. I'm sorry, porque no me puse como link esta cosa. Permítame, chicas. Okay, no sé por qué no me puse. Pero se lo veo por aquí porque no me lo manda. Sí, está. Y se lo voy a mandar desde acá. Va, entren a ese link, por favor, y ahí escuchen lo que el diálogo que se está realizando, y luego vamos a la práctica ahí mismo, ¿ok? When you finish, let me know in the WhatsApp group or in the chat in the meeting, right? ¿Ok? Yes. 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 Okay, okay. Perfect. Yes, teacher. Okay, perfect. Go ahead, guys. A mí me salió un comercial de McDonald's y dice que hay que comer McDonald's. Sí. Ay, sí, a la hora del hambre. Avoid that, please. No le da caso a eso, Tulio, por favor, si no ya lo va a dar hambre. Pero después le sale el video, ¿verdad? Sí, ok. Perfect. Sí, ya me salió el video después del comercial. Ok, es propaganda. Que vayamos a comer McDonald's. Permítanme. No se le escucha, Elmer. Habilite el micrófono. ¿Dónde está el link, teacher? Ah, en el WhatsApp group.
A-N-N-A. Finish, teacher. Finish. Okay, perfect, Jenny. Vamos a ver, let's see. Who else? Okay, vamos a ver. I finished, me too. Hey, nice. You are practicing that right, Tulio. Marvin, get finished. Okay, remember that it's in past. You have to add ed at the end of the verb. Finished. Okay, teacher, thank you. Okay. And let me see. Almost there. We are going to wait for the others finish too, right? And then we are going to check. Okay. Finish, Peter, okay? Janet, finish. Please add ed at the end of that verb, guys. Okay? Finished in past. Terminamos, terminé. Finished. Finish. Rosibel, Rubén, okay? Perfect. Finished. It's finished. Finish. Finish. Okay. Everybody already finished? Let me see. Let me count. Three, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Just 9. Elmer, okay, finish. Perfect. Hey, Carla, I'm sorry there.
The tea was not here. No, okay, perfect. But you understand that is with ed, Carla, okay? The pronunciation is with T at the end, but the writing is with ED, okay? But la pronunciación al final del ED es T, T, okay? Okay, perfect. Perfect, perfect, perfect. Okay, everybody already finished? Yes. Yes. Okay, bye. Yes. Vamos a dejar de compartir pantalla un ratito. Ok, ¿qué les pareció el video? Tell me, what do you find there? ¿Qué encontraron ahí? A ver, ¿de qué estaban hablando ellos dos? La chica y el chico. What they were talking about? De primera mano se presentaron. Se presentaron, yo soy Ana, y él le dijo que era Pete. Después, él dudando, le deletrió el nombre y le dijo, lo corrigió y le dijo, no, le dijo. Soy Ana, o sea, con doble N. Double N, ajá, muy ajá, bien. Y le deletrió también con doble N. De ahí al final le dijo de que bienvenida al edificio, siente infracción para arriba y la celebración que ya había llegado. Ajá, ok. Y sale que 120. Espero ahí arriba, le dijo. Oh, yeah. Ya te veo. Les. Ajá, y los demás, y ahora, what can you say? Ella dijo, decir? Al fin, mi nuevo apartamento, dijo. Y ojalá okay. que Elmer Danilo no me venga a cobrar aquí, dijo. Pero ya la luz. Mi nuevo departamento. Ah, no, es que un préstamo sacó y tú eres del banco. Ya. Y aquí, chicas y chicos. Ajá. Por eso no le contesta las llamadas. Ah, oh, ya. Yeah. Porque le va a cobrar. Ok, ajá. ¿Qué me pueden decir los demás, chicos? ¿Entendieron cómo era la pronunciación? ¿Vieron cómo se pronunciaba? ¿Vieron que a veces hay situaciones en las cuales las sílabas, los sonidos de las sílabas se unen y a veces no se oye tal como es la traducción, sino que ya se oye diferente, ¿verdad? Ese es el propósito. Y es la manera de oírse como más natural, ¿verdad? Como hablan ellos allá, por eso se les puso. También abarcamos lo que es lo del spelling, porque si se fijaron, deletreó la chica, ¿verdad? Y también estuvimos práctica, ¿verdad? Porque decía que repitieran después de ella, ¿verdad? Las phrases that they were saying there. So it is important that you know how is the pronunciations of those phrases and put it in practice, right? Okay, I hope you have liked that video, okay? Vaya, chicos, esa es la primera práctica. Ahora vamos con la siguiente, okay? Vamos a compartir pantalla de nuevo. Y vamos con esto. Primero vamos a hacer la review y luego vamos con juegos, okay? Primero lo más duro y luego vamos con la práctica, okay? También teníamos el tema de los articles that was we were talking about before. The grammar rule was, ¿cuál, chicos? A ver, voy a ver a quién le digo. A ver a quién le voy a decir. Marvin, read the grammar rule, please. We are going to use the article and when yeah. the next word starts uh-huh. with a word sounds, and we are going to use the article mm-hmm. When the next word starts with a consonant sound. Okay, perfect. We are going to use the article and when the next word starts with a vowel sound. And we are going to use the article A when the next word starts with a consonant sound. Okay, ¿qué quiere decir? Que yo me voy a guiar por los sonidos. Y aquí tenemos la explanation, que es un poco más detallada de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Tenemos el artículo indefinido A and M and the difference between A and M, okay? It says M and A and N have the same meaning, que era lo que les estaba diciendo que significa lo mismo. ¿Y qué significaba? A and N. ¿Qué significa en español?
Uno. Un, una. Uno, una. Uno. Okay. Exactly. And they are singular, right? Just for singular. Solo para singulares. Acuérdense que estamos hablando de uno, okay? A and N are indefinite articles. The difference depends on the sound at the beginning of the next word. That was what we were talking about. For example, when the next word starts with a consonant sound, we are going to write A. And when the next word starts with a vowel sound, we are going to use A, N, okay? So these are some examples. With the sound of the consonant, we are going to use A, and we have some example here, a book, okay? A car, a dog, a frog, a lemon, and a truck. Si se fijan, todas comienzan con ¿qué? Consonante. Consonante. Muy bien. A ver quién me lee las siguientes. Volunteers. In apple. In apple. Ajá. In L. In air. Ajá. And insect. And insect. Ajá. In orange. And orange. Umbrella. Okay. An actor. An actor. If you see here, each word starts with a vowel sound. And vowel. What are the vowel? La vocal. A. A, E, E, I, O, I, U. O, U. Okay, perfect. Okay. But be careful when the sum of the letter is important, right? When the sum of the letter is silent, like this, in this example, for example, a house, but an hour, the H at the beginning of the hour is silent. Por eso es que se usa, ¿qué? And. Aquí es una consonante, pero porque no se escucha, ¿verdad? Porque es muda la H en este caso, no se escucha la H, por eso se pone N. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar por los sonidos, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo. An uncle. An uncle. ¿Ok? You are my... Ok. He is your uncle. Or an uncle. Un tío. But a university, the U at the beginning of the university sound like U. Por eso es que se escribe A. Repeat, university. 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 Ok, si se fijan es U. Por eso es que se le pone el artículo indefinido A, porque no suena como una vowel, suena como una consonante. Ok, así que be careful with this. These are some exceptions, like a hamburger, ok? Como hamburguesa. Ajá. Tiene que ver la pronunciación también. Entonces. Ajá, tiene que ver la pronunciación. Por eso es que te está diciendo que tú te vas a guiar por los sonidos. Sound significa sonido. Si la siguiente palabra empieza con un sonido consonántico, usted le va a poner A. Si la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico, usted le va a poner N. Ok, bueno, pero la regla general dice que es, si comienza con una vocal, pones N. Ajá. En los mayores casos, los casos generalmente siempre empieza así, ¿verdad? Y es así, se pone N. Pero hay algunas excepciones. Ajá. Por eso les digo yo que el sonido de las sílabas, ya con la letra y la vocal, pues ya suena diferente. Entonces, ahí nos tenemos que guiar, ¿verdad? En este caso, para utilizar los artículos indefinidos, ¿ok? ¿Es clear this part? ¿Any question so far, guys? It's clear. Okay, perfect. This rule applies to all words after A and M, including adjectives and adverbs. For example, a cold day. ¿Qué significa cold day?
What does the meaning? Helado. Cierto. Un día helado. Okay. A very crazy person. Una persona loca. Una persona muy loca. Muy loca. Muy bien. Exacto. An easy lesson. Easy. Una lección fácil. Una lección fácil. An interesting class. Una clase interesante. Exacto. Entonces, aquí suenan más que todas las vocales, por eso le ponemos N. Ok, perfecto. Va, esa es la única excepción que usted va a hacer. Usted se va a guiar por el sonido, por ejemplo. Tenemos university, hamburger, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son poquitas. De ahí las demás, pues la mayoría son, te vas a guiar por la letra, por la vocal o por la consonante. Ok. Vaya, entonces, chicos, tenemos la práctica here, right? Vamos a ver. Les voy a mandar el link de esta práctica. Bueno, aquí hagámoslo. ¿Ok? Vaya, tenemos algunos ejemplos. Estos son ejercicios con los articles A and M. Ajá, ¿quién me dice? Volunteers. Volunteers, ah no, ya se los voy a mandar mejor porque veo que no quieren, tienen pena quizás. Vaya, vamos a mandarlo al grupo de WhatsApp mejor porque cada uno lo haga, ¿ok? Vamos a ver, chicos, ahí me van a ver todas las chats. Voy a poner pantalla un ratito y vamos a mandar para que usted pueda hacer la práctica, ¿ok? Vaya, ahí está. Hagamos la práctica, creo que unos 5 minutitos o menos, usted pues ya lo ha hecho, ¿ok? Go ahead, guys. Teacher, ¿cómo se pronuncia oreja? ¿Hola? Se pronuncia ear, my ear. Gracias. Okay, thank you. Start to speak in English, guys. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Anytime. Don't worry, okay? No problem. That are ways to respond to that. Okay? Teacher, ¿podría pronunciar uniforme en inglés? Uniform. Uniform. Thank you. You're welcome.
Finish, ok, Elmer. Finish. Thank you. Vamos a ver quién más. Who finish? Freddy, ok, finish. ¿Cómo se dice? Easy, right? It's a piece of cake. ¿Qué quiere decir? It's a piece of cake. Pan comido, right? Fácil. No tiene nada que ver con la traducción de fácil, pero significa eso. Esos son como idioms, right? Slang, something like this, right? Very easy. Very easy, yes. That means a piece of cake too, right? You can say, it's a piece of cake, okay? Es muy fácil, no, no te preocupes, es súper fácil. Okay? Es como lo traducís como un pedazo de pastel. Pero en realidad significa muy fácil. Sure. Tell me. How do you say jirafa? Giraffe. Giraffe. Giraffe, yes. Okay, thank you. You're welcome. Another question? Ah, Tulio, no sé. Do you have some questions? 10 de 10. 10 of 10. Vaya, entonces sí, súper la prueba, la superó, prueba superada, Tulio. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ok, perfect, guys. So 10 de 10, 10, dice Tulio, pero veo un 4. Ah, vaya. I have 10 out of 10. La envidia. Out of 10. 10 of 10, right? 10 of 10, ok. Es de la buena, Tulio, es de la buena. Ah, significa que en el midterm van a sacar 10 of 10 too, right? I hope so. I hope so too, right? Si no me dice, ah, tú no enseñas bien. Oh, no. They're going to call my attention, right? So please. Ah, un excelente desempeño. Todos mis estudiantes sacaron 10 de vos. Super, super. Finish. Okay, finish, guys. Okay, perfect. Súper fácil, ¿verdad, chicos? Tome a ver si usted lo entienda y ahí se va. Ok. Ok, guys. Vamos a ver. 10 de 10. Uy, sí, está bien. Excelente. Muy bien. Excelente, niños. Perfecto. Vamos a ver qué más. Nobody. Ok. Let's continue. Vaya, esto entonces ya lo comprendimos muy bien, ya manejamos las excepciones y vamos con el otro tema que era affirmative and negative statements, right? Entonces, teníamos que la forma afirmativa era, es más que todo expresar algo que es cierto, ¿verdad? En forma positiva. Por ejemplo, tenemos I'm a doctor, ¿ok? And the negative form is I am not a doctor. ¿Qué es lo que pasa con la negative form? ¿Qué es lo que tenemos que agregar, chicos? When we not. Have to, just not. The not. Word not. Not, ok. And what happened with the interrogative form? ¿Qué pasa con la forma interrogativa? Cambiamos el verbo pasado. El verbo to be pasa a ser el primero, después el sujeto, y se le agrega por último el signo de pregunta. Ok, but try to tell me in English. The verb to be is first, the second is the subject, and I don't know how se dice. We add. The question mark. We add the question mark. We change the position of the verb with the subject. And we add the question mark at the end of the sentence. Okay? Nosotros cambiamos la posición del sujeto con el verbo principal y agregamos un signo de interrogación al final, ¿verdad? En este caso sería, am I a doctor? ¿Soy un doctor? This is in first person, right? Okay, who read the second one? ¿Quién me lee la segunda? ¿O lo escojo?
But I choose. You are an integer. You are? You choose. Okay, I'm going to choose. Okay, let me see, guys. Vamos a ver. Alguien que... You are... Okay, Peter. Please, read the second one, please. Okay. You are an engineer. You are an engineer. Okay, perfect. And the negative form? You are not an engineer. Okay. And the are question? You an engineer? Are you an engineer? And the answer, Peter? Yes, I am or not? I am not, right? I am not. Okay, perfect. Okay, next. Yvonne, read the third one. Okay. He is at home. He is at home. Uh-huh. He's not at home. Mm-hmm. Is he at home? Okay, very good. And the answer, Yvonne? Yes, I am home. En ese caso, tendríamos que ocupar el mismo personal pronouns, okay? Or subject pronouns. Yes, he is at home. Okay, perfect. Next, vamos a ver, let me see. Janet Mendez, okay, read the fourth one. She is my sister. Okay. She's not my sister. Uh-huh. Is she my sister? And the answer, Janet? Yes. Uh-huh. I am not. Yes. She is my sister. Exactly. That's the way you have to answer. Perfect. Okay, I'm there. Read the fifth one, okay? Okay. Mm-hmm. It is a dog. It is a dog. It is not a dog. Uh-huh. It is a dog. Is it a dog? Is it a dog? Okay, perfect. And the answer, Abner? Yes, it is a dog. Okay, perfect. Almost over. Let me see. Freddy's, read this one, the next one, okay, please. Yes. We are a friend. Mm-hmm. We are not friend. Mm-hmm. Are we friend? And the answer? Yes, we are friend. Okay, yes, we are friend. Sería, we are not friend. We are not friend. Okay, Omar, you are the next one. Okay, the last one. Tell me. This one. Omar, habilite su micrófono. They are farmer. They are farmers, okay? They are not farmer. Mm-hmm. Are they farmer? Are they farmer? Okay, and the answer? Yes, the answer, are they farmer? Yes, they are. Yes, they are. Okay, muy bien, excelente. Vaya, chicos. Ahora vamos a practicar. Y lo vamos a hacer utilizando las flashcards pues, que hemos recolectado. Vamos a hacerlo y usted me va, yo le voy a dar una flashcard y usted me va a hacer las oraciones en forma afirmativa, forma negativa, la pregunta y la respuesta. Con la occupation that I'm going to give you, ¿ok? Ok, are you ready? I'm going to choose al azar, ¿ok? Y usted así me lo va a hacer con su mente, ¿ok? ¿Sí? Ok, be ready, guys. Ok, let me see. Ok, Marvin, this is for you. Look at this. Artist, ok. This is an artist, ok, perfect. He is an artist. Mm-hmm. He is not an artist. Mm-hmm. Is he an artist? Okay, perfect. And the answer? Yes, he is an artist or no, he's an artist. Okay, perfect.
Okay, let's continue. Freddy's, this is for you. You got it? Freddy, habilita su micrófono, Freddy. No escuchamos. It is a bed. Okay, it is a bed. Okay, tell me the affirmative, the negative, and the question form, okay? Yes, or interrogative form. It is a bed. He is? He is a bed. Uh-huh. He is not a bed. He is not a bed. Uh-huh. And the... Is he a bed? Is he a bed? And the answer? Yes, he is a bed. Okay. And the narrative form of the answer? Yes, he isn't not a bed. He isn't a bed. Okay. Remember, if you are going to use the contraction, it's not necessary to add the word not. Okay. Could be he isn't a bed or he is not a bed. Okay. Perfect. Good. Okay. Next. Okay. Cindy, this is for you. He is a policeman. Uh-huh. He is not a policeman. Okay. Is he a policeman? Is he a policeman? Uh-huh. Is he a policeman? And the answer? Yes. Yes, a policeman. Yes, he is a policeman. Uh-huh. No, not a policeman. He is not or he is isn't? Not. He isn't. Okay. He isn't not a policeman. No, he isn't or he is not. Las dos puede utilizar ya sea una o la otra. Puede utilizar la contracción que es he isn't o puede utilizarlo tal como es que es he is not a policeman. Okay? Repeat. He is not a policeman. Okay, perfect, Cindy. Let's continue. Carla, this is for you, Carla. A pilot. He is a pilot. Okay. He is not a pilot. He is a pilot. Is he, remember, is he a pilot? All right. Okay. And the answer? Yes, he is a pilot. He is in a pilot. Perfect. Thank you. Josué Ulises, this is for you. He is a doctor. Okay. Sí, quiero ver. He is not a doctor. Uh-huh. Yes. The question? The question. The question. No acuerdo. Recuerde que el verbo pasa al principio y el sujeto pasa después del verbo, ¿ok? Si la afirmativa dice he is a doctor, ¿cómo va a decir la pregunta? Se me olvida. Okay. Is he a doctor? Is he a doctor? Okay. And the answer, Josué? Yes, he is a doctor. Okay. Yes, he is a doctor. A doc. Or no, he isn't a doctor. Okay. Perfect. Let's continue. Okay. Rubén, this is for you. This is for you, voucher. Get some voucher? Voucher. Uh-huh. No, no sé qué. No logro ver qué es. Es, ahí está. Carnicero. Carnicero, okay. This is a voucher. I'm ready. Okay. Let's continue. He's a butcher. Uh-huh, he is a butcher. He isn't a butcher. Uh-huh. Is he a butcher? Is he a butcher? And the answer, Rubén? Yes, he is a butcher. Mm-hmm. Negative form of the answer? No,
He isn't a butcher. Okay, perfect. Let's continue. Okay, vamos, Elmer. This is for you. Okay. Dentist. Ajá, he's a dentist. Okay. He is a dentist. Okay. Negative. He isn't a dentist. Exactly. Negative. He isn't a dentist. Is he a dentist? Is he a dentist? And the answer, Elmer? He is a dentist. Yes, he is a dentist. Yes, he is a dentist. And the negative no, form? No, he isn't a dentist. Exactly. Very good. Okay. Peter, this is for you. Painter. Okay, are you ready? Okay, okay. Yes, okay. Ready. He is a painter. Okay, he is a painter. He is not a painter. Okay. Is he a painter? And the answers? Yes, he is a painter. In negative, no, he isn't a painter. Okay, perfect. Let's continue. Hoy a todos les voy a preguntar. Okay, nadie se me va a salvar. Okay, Janet, this is for you. Janet Mendez, this is for you. He is a teacher. Uh-huh. He is not a teacher. Okay. Is he a teacher? Okay, and the answer, Janet? Yes. He is a teacher. Okay. Yes. Okay, no, in the answer, the negative answer? No, he's a teacher. No, he isn't a teacher. Okay, Rosibel, this is for you. Musician. Yes, musician? Músico, okay? Musician. She is musician. Okay. She is a not musician. Mm-hmm. Is she musician? Okay. Yes. She is musician. Uh-huh. Sería, she is not musician. Okay, perfect. Okay, vamos con, déjame ver, Carla, you already passed, Carla. ¿Ya pasó, Carla? ¿Quién no ha pasado? Raise your hand. Omar, ¿usted ya pasó? Ok, Tulio. Vamos no, a ver. No. Tulio, this baker. Is for you. Baker. I am a baker. Mm-hmm. I am not a baker. Mm-hmm. And I a baker. Okay. Yes, I am. No, I am. Vaya. I'm a baker. I am not a baker. Am I a baker? Am I, okay? Remember that the verb passed at the beginning. Am, en este caso sería am. Am I. Am I. Am I a baker? Y se pronuncia am I, okay? Am I. Uh-huh. Am I a baker? Am I a baker? Yo soy un panadero. And the answer? Am I. Uh-huh. Vaya, escriban cómo se pronuncia. Recuerden lo que les digo. Sí. You can take notes, okay? Yeah. Am I a baker? Yes, I am. No, I am not. No, I am. Mm-hmm. Okay. Okay. Jenny, usted pasó, Jenny, no. This is for you. Cocinero. Mm-hmm. The figure is male or female? Is male. Okay. Okay. He is a cook. I don't see very well because I don't have my glasses on. Okay, he's a cook. Okay. A cook. He is a cook. Mm-hmm. He is not a cook. Mm-hmm. Is he a cook? Okay, perfect. And the answers be yes, he is a cook. Uh-huh. And no, he isn't a cook. Okay, perfect. I'm there. You already passed. No, right. And Yvonne, you already passed? Yvonne, ¿ya pasó, Yvonne? No, teacher. Okay, perfect. This is for you. And then we are going to continue with Abner. Barber.
Barber, okay? You already know what is barber for the ones that cut her hair or his or her hair, okay? He is a barber. Mm-hmm. He is a barber. Mm-hmm. He is a barber. Yes, he is a barber. No, he is a barber. Okay, no, he is not a barber. No, he's a barber. Okay, perfect. Vamos con Amner. This is for you, Amner. Carpenter. Carpenter, okay. Okay, he is a carpenter. Mm-hmm. He is not carpenter. Mm-hmm. Is he a carpenter? Mm-hmm. Yes, he is a carpenter. Mm-hmm. In the negative form? And no, he isn't a carpenter. Okay. Vaya, me acaba de mandar un mensajito, pero por favor mándenme el nombrecito porque no sé quién me lo manda. Para yo poder darle su occupation y que usted pues me haga lo de la participación. Porque solo veo, estoy pendiente, teacher, para que me pregunte también. Pero no me dice el nombre, no puedo decir, mire, este for you. ¿Ok? Creo que era yo, teacher. Ah, okay, vaya. Noé, this is for you. Bueno. Businessman. Businessman. Mm-hmm. Okay. He is a businessman. Businessman. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Businessman. Uh-huh. He is not a businessman. Uh-huh. A businessman. Is he a businessman? Uh-huh. And he is not a businessman. Okay. Yet he is a businessman. Okay. No, he isn't, right? Okay, perfect. ¿Quién me falta? Thank Who's you. Missing? Nobody. Everybody already passed? ¿Ya todos pasaron? Omar, ¿usted no ha pasado? No. Okay, vaya. Entonces le voy a dar esto. Let me see. Okay. Farmer. This is for you, Omar. Is he is a farmer. Okay. He is not a farmer. Uh-huh. Is he a farmer? And the answer? Yes, he is a farmer. Okay. And the negative form of the answers? No, he is not a farmer. Exactly. Okay. Ya pasaron todos, sí. Sí, okay. Vaya, esto estamos haciéndolo un poquito largo porque tengo que, pues, evaluarlos a todos, ¿verdad? Entonces, seguir uno por uno y somos varios. Entonces, yo sé que es un poquito cansado, pero es de hacer la práctica, ¿okay? Vaya, chicos, vamos con lo siguiente. Vamos a ver. Déjenme compartir pantalla de nuevo y vamos a seguir con la clase, ¿verdad? Ok, perfecto. Tenemos lo que son vimos los possessive adjectives, ¿verdad? ¿Y cuáles son los possessive adjectives, guys? Tell me. Ya no me acuerdo. Ustedes acuérdenme, chicos. You have to remember me. Okay? The possessive adjectives mm-hmm. are... Ay, es que no puedo... No traduzco todo en mi mente. Son los que significan posesión. Okay, they show possession. Possession. Okay, ellos demuestran o muestran posesión, okay? Ellos son los que ocupamos para decir que algo nos pertenece. Something belongs to us, okay? Que algo nos pertenece a nosotros. Okay, for example, we have this always is going to be here, okay? Subject pronouns. ¿Cuáles son los subject pronouns? Dígamelos, por favor. Tell me. Ajá. I, you, he, she, he, you. We, you, they. Ok. Esto no se les olvida, ¿verdad? Ni el significado de cada uno de esos. ¿Verdad? Yo, tú, él, ella, eso, esa. Nosotros, ustedes, ellos. Ok. And here we have some examples. I have a shirt. You have a book. He has a pillow. Do you know what does it mean? Almohada. Okay, perfect.
She has a dog. It has a bone. Okay. What is the meaning of a bone? Hueso. Hueso, exactly. Me gusta, me gusta. We have a bird. You have a house. They have a car. Okay. And the possessive object that belongs to each subject pronouns are this one. Okay. For the pronouns I, we have the possessive adjective my. For example, my shirt is green. Green. Okay. Mi camiseta es verde. Verde. Okay. Your book is new. Okay. New. Repeat. New. New. Okay. New. It's new. No. Mm-hmm. Nuevo. No, no. Okay. His pillow is soft. Okay. Soft. What does it mean? This. Suave. Suave. Okay. Suave. Her dog is small. Okay. I think that you already know what does it means, right? Small is like this, right? Pequeño. Okay. Its bone is. Oh. Okay, viejo o mayor, ¿verdad? En el caso de que estamos hablando de una persona, vamos a decir mayor, y en el caso de que estamos hablando de un objeto, es viejo. Okay, our bear is noisy. What's this? Noisy. Ruidoso. Ruidoso, okay. And then we are going to pass with the next one, that is your. Your house is big, okay? Es grande. Their car is slow. What does it mean? Slow. Lento. Lento. Okay, despacio. Muy bien, perfecto. Excelente. No. Okay, and we have some contractions here, right? ¿Qué son las contracciones que estábamos hablando acerca de you are, it is, etcétera, etcétera? Solamente agregamos el apóstrofe y usted ya pues tiene contractada la forma it is o you are, right? In this case. Esto está claro, chicos. ¿Sí? Yes. Sí. Yes, vale, yes. Entonces, ahora necesito que ustedes, pues, me agarren un objeto que tienen ahí a la mano y usted me haga una oración con los possessive pronouns, ¿ok? ¿Sí? My cell phone. Ok, my cell phone. Perfect. Next. My pencil. Ok. Rosibel. My notebook. Okay. Janet. My computer. Marvin. How do you say cinta métrica? Wow, cinta métrica. Actually, I don't know how to say that. A mirror. Okay, thank you. Okay. This is a mirror. Okay. My mirror. Okay. Next, Tulio. My eyes. Okay, perfect. Jose Ulises. My cup. My cup. Okay, perfect. Next. My mouse. Okay. Peter. My backpack. Okay, is my backpack black. Is black. Cindy. My mouse is color black. Okay, Jenny. I was the first, no? You already passed. Okay, thank you. Yeah. Carla, you already passed? My flowers yellow. My flowers are yellow. Okay, perfect. Omar? My cell phone is black. It's black. Okay, I'm there. My credit card. Okay, thank you. Okay, Freddy's, you already passed. How much credit card? My money. My money. Okay, perfect. Ruben. Your earphone is black. Okay, my what? Your earphone. My headset. Okay, my headset are black. Okay, perfect. Perfect. And you had to make a song.
you have to make one with your pet, right? Okay. Who is missing, guys? Who's missing? Nobody? ¿Nadie falta, chicos? No? Who? My box pink. My box? My box pink. Okay, is pink. Okay. Is color pink. Is color pink. Okay, perfect, guys. Okay, bueno, creo que eso sí lo manejamos así. Lo único que les voy a pedir es que tratemos de practicar un poco más con los demás para tener un poquito más de contexto, ¿verdad? Pero de lo demás está muy bien, ¿ok? Perfect. ¿Por qué no damos un ejemplo entre nosotros mismos? Ajá. O no sé si tenemos tiempo. Sí, pero si quieren lo pongo entonces en los grupos, ¿les parece? Sí, porque ahorita llegamos a esto. Esto es lo mismo y aquí aplicamos lo que son possessive adjectives y possessive nouns. Pero si gusta les dejo esta flashcard, right? Y los pongo en grupo. ¿Sí? Ok, perfecto. So, vamos a ver dónde estás, chicos. Sala de grupos, ok, vamos. Sala de grupos, ¿cuántos somos ahorita? Somos 17. Entonces lo haríamos de 4, 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, y uno quedaría de 4, entonces, bueno, sí, de 3, ok, perfecto. Asignado también, automáticamente. Ok, chicos, ahí estamos. Abrir. Vale, ahí están ya los grupos, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me pueden escuchar, chicos? ¿Me escuchan, chicos? Hello. ¿Me escuchan, chicos, chicos, chicos?
Okay, guys, do you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yeah, okay. Do you finish? ¿Terminaron? Did you finish? More time. More time. More time. Okay. It is easy to piece. Okay. If you want, we can make it. Okay. If you want, we can do it here because we don't have enough time to make the activity of the lottery or the bingo activity. Okay. Ya tenemos poquito tiempo. Si gustan, lo terminamos aquí todos y pues alguna pregunta que tenga la solucionamos rapidito porque tenemos poquito tiempo para la última actividad que sería el bingo. Okay. Okay. Vaya. Vamos a revisar. In the first one, it says, write the correct possessive adjective on the lines. ¿Qué es lo que va a hacer usted? You are going to fill in the blanks with the correct possessive adjective, or you can use possessive nouns too. Aquí usted me va a rellenar con el pronombre posesivo, ¿verdad? O el nombre posesivo, dependiendo de cómo esté estructurada la oración. Puede ser un nombre, puede utilizar el apóstrofe o puede utilizar el possessive adjective, ¿ok? For example, in this case, in the first one, Jenny, ¿cómo quedaría? Sorry, teacher, amplify. Hola. Teacher, eso. ¿El qué? Podría... I don't have my glasses on. And I don't see anything. Oh, okay. Okay. Because I'm blind. You're blind. Okay. I'm a blind person. It's in my house. Vaya, permítame. Ando un poquito mal de la gripe, chicos. Ay. A mí me funcionó mucho este Rinosil para la congestión. Rinosil. Rinosil, así se llama. Okay. Y Panadol sinusitis. Ok, voy a tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias. Vaya, así está bien, chicos.
¿Se puede como ver? Es un perro, ¿verdad? Y es un Yes, animal, I see. El adjetivo es x, ¿verdad? Ajá. Oh, vale, entonces estamos, aquí entre paréntesis le ponen de quién están hablando, ¿verdad? Entonces usted lo que va a hacer es perro. Poner el pronombre posesivo, o si en el caso es un nombre, pues pone el apóstrofe, ¿verdad? Y ahí ya. Yes. My dog. Se va, ok. It's, ¿cómo se the, dice? Dog, it's the dog house. Ajá. It's pero the dog house. It's house. Entonces sería con decir it's house, house. Estamos diciendo como su casa, la del perro. Su casa, ajá. Entiende que es la del perro. Okay. House. So in this case it's just it's house. But in this one aquí tenemos ese está el diciendo que es ay, mío, que soy yo, entonces es como my pen. Ajá, my pen. Okay, perfect. And the number three, guys. Your dog. Your dog. Okay, your dog. Okay, perfect. Your number four. Hair, pelo del chico. His hair. Muy bien, excelente. Number six. His ball. The son's ball, right? En este caso también lo podemos ocupar con el apóstrofe. The son's. Son's ball. Okay, and this one. Okay. And this one. Your task. Okay, sus quehaceres, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sus actividades task. Diarias. Okay. Yeah. And this hat and grandpa. His hat. Okay. Puede ser de las dos formas. Grandpa's hat or his hat. Okay. Las dos son válidas. And here. It's window because we are talking about the house, right? And it's a things, right? Okay, and the number 10? Mother's lamp. Uh-huh. Vamos con la siguiente, number 11. Child's spoon or his spoon. Okay, muy bien. By Ines. Julie's son? Uh-huh. Julie's son. Her son. Her son. Okay, muy bien. And Pete? Peter's sister. Peter's sister. Muy bien, exactly. And? Our mother. Okay. And this one? Granny's basket. Granny, ¿qué significa granny? Abuelita. Granny's basket or her basket. Basket. Okay, vamos con la última. Girls exercise book. Or her exercise book. Okay, both are okay. And this one? Our daughter. Okay, perfect. And this one? Family's books. Okay. The books of my de la familia. Okay, and the last one. See, the last one. Their car. Okay, perfect. Okay. Las demás las terminan en su casa, ¿ok? Just for practice, for the exam, ¿ok? Perfect. Vaya, chicos. Ahora vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a empezar con actividad porque si no, ya no nos va a quedar tiempo para jugar, ¿ok? Vaya, ¿todos tienen su cartoncito? No, teacher, yo no lo pude hacer. ¿Por qué? Es que salí casi a las 7 de mi trabajo. Para venir acá tuve que pagar taxi para venir a tiempo. El Uber. Bueno, entonces, si querés, puedes utilizar uno de los que mandé yo, así exactamente como están. Oíste, ahí solo ponerle que aparezca en tu pantalla y pues vos lo estás viendo y dices bingo, si en realidad ya salieron todas, ¿ok? Los demás sí la hicieron diferente. Pusieron varias. Ok, perfect. Excellent, guys. Excellent. Muy bien. Sí. Yo tampoco lo pude hacer porque vine noche, pero descargué una página. Vale, entonces descarguen una, pues, pero lo único que sí no les puedo garantizar es que salgan todas las que están aquí. Pero me imagino que las cuestiones son muy generales. Cortarle y dejar solo 12.
Ajá, solo 12. Recuerde que solo son 2. Tiene nueve imágenes. Entonces busque otras dos más. Una que O tiene solo póngale ahí alguna que no sea la que tiene usted, en otra profesión que tal vez hemos visto aquí, y así lo llevamos. ¿Ok? ¿Sí? Vaya. let me see. Okay. Are you ready? Estaría una que tenía 12. Vale. Ahí vamos. Voy a agarrar las que tienen más profesiones para que sí No podamos tengo jugar con una. las que todos tienen. Tengo una que tiene 20. Entonces Esa que agarre solo. para que no lo gane. Solo. Es que lo que pasa es que si agarra una de 20 nunca va a ganar. Como solo son 12 que gane con esa. Capaz que gana. Capaz gana. Tiene más oportunidades, ¿no? No, para nada. Tiene todas las profesiones. Ok. Vaya, sí. Are you ready? Tengo. Solo Yes, escoja Rosy. ready. Yes, I'm Ok, ready. vaya. Ok, let's start. Doctor, ok. Doctor, ok. Doctor. Lo tengo. Doctor. Ok, Lo vaya. No se tengo. duerman, no se duerman. Ok. Race car driver. Ok. Driver. Ajá. Corredor de carreras. Ok. Yes. Race car No. driver. No. Farmer. No se duerman, no se Farmer. duerman. Barber o Palmer. Farmer. Farmer, granjero. Ajá, solo una vez lo voy a decir. Ajá. Yes. Dentist. Dentist. Yes. Okay. Yes. I have three. Builder. Builder. ¿Perdón? Builder. Builder. No. Builder. Instructor. Ajá. Instructor, no. Constructor. No, Constructor, constructor. no. Barber. 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 Yes, I have it. Yes, Okay. Barber. Ajá. No se duerman, no se duerman. Astronaut. Astronaut, yes. Yes. Astronaut. Don't Okay. have Diver. Scuba diver. Buzo, no. okay. Buzo. No. Scuba diver. Beautician. Esto es like de oro, como la embellecedora, ¿verdad? En la sala de belleza, okay. No, no, no. Artist. ¿Perdón? Artist. Artist. Yes, 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 nurse, no se yes, duerman, I no se have it. duerman. Nurse, 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 Chef. Yes. No, 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 Chef. chef, Okay. chef, Fitness instructor. Please, please, teacher, chef, teacher, chef, no, teacher, consulta, chef, fitness instructor. Okay. teacher, no, Tell me. chef, no, no, teacher, next, next, teacher, chef, before. chef, 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 dijo. yes. Ah, Okay. ya te Chef, dormiste, Helmer. Ya chef no va a hablar. y cook son lo mismo, teacher. Yes, Yes. yes. Ah, okay. Sheriff. 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 No. No. Oh, sheriff. No, sheriff. No, sheriff. Firefighter. Yeah. Yes. Firefighter. Yes. 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 I Yes. have it. Yes. Cashier. Cashier. Yes. No, Yes. cashier. Cashier. Ah, yeah, No. cashier. Yes. Yes. Están durmiendo, okay. Director, okay. No, no, Director, no, no. no. ¿Cuenta actor? Next. Welder. Welder, no, welder, Welder. no. Yes, wait. Perdón, perdón. Train driver. Train driver, no. Train No, driver. el anterior. Next. Ah, no, ya te dormiste. No. Taxi driver. Oh, taxi No. driver. Yeah. No. Okay. Surgeon. You're no. Surgeon. Cirujano. No. No. Archaeologist. No. 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 Soldier. 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 No. No. Come bed. No. Veterinarian or vet. No. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Plumber. Yes. Plumber. Okay. Police officer. No. Yes. Police. Yes. Pilot. Bingo. ¿Quién dijo bingo? Yes. ¿Quién dijo bingo? Bingo. Okay, Tulio, you're the winner, okay? Revisémoslo, que muestre Yes. la cámara. Que muestre la Vamos cámara. a muestre su Que cartón, lo dicte, que Tulio. lo dicte, que lo dicte. Ajá, que lo ajá. dicte, que Ajá, todo vaya, junto. No se mira, no se Que mira. lo Aquí no ha ganado. marque. Que lo dicte. Vaya, Tulio, ponga, si no se va a enojar esto, lo van a dar duro. Como. Mire, hasta el maíz que era así, el maíz de palomita. Ah, vaya.
Vaya. Es especial. Le voy a poner la hoja y ustedes ven ahí si alguno de esos no está. Díctelo. Que casi díctelo. No se mira. No se ve. Pronunciation, please. Pronunciation. Qué bárbaro. Voy a tomar una fotografía y la voy a mandar por WhatsApp. Ay, para que vean, ha hecho trampa lo. Pero ya la arreglo, vaya. A recortar, va ahorita. Ay, la envidia. La envidia. Ay, lleva la envidia. I have layer hair. Layer hair. Sí, I have layer hair. In his group. Yo sí. Santo, ¿y qué es eso? Okay. Hay un abogado. A liar, ok. Ah, a liar. Tenemos un abogado aquí. Bueno, vamos a contratar al abogado porque si no es legal, lo vamos a... Mire, escondió la ficha, mire. Vaya, Tulio, mandanos la ficha, por favor. Que le tome foto y que lo mande al grupo. Ya lo maté. Ya lo maté. Vaya, vamos a ver dónde estamos. Sí, vaya, mire, para que miren. Vaya. No, pero hay 9. Vaya. Ah, no, no son 4, 9 tiene. Solo 9. Ah, no, no se vale. Tres. Qué raro, porque sí, me faltan 4. Ah, vaya, no, tú no, entonces no, tenés que agregar otras. A mí me faltan 3 todavía. Sí, pero que otras 3. No se vale. Ya tengo de otra, solo que yo saqué un montón, pero ya tengo. Ah, no, pero entonces no, tiene que ser 12. Vaya, mira, menos mal, desconfiaron. Ah, sí, no, trampa, Tulio, no. Vaya, continuemos. Estuvo miedo al abogado. Confianza está la seguridad. Vaya, ahí estamos, entonces continuemos. Dios. Ahí le mandé las otras imágenes. Yo soy Florence. Vaya. Florence. ¿Qué? Florence. No. Football player. No. Football no, player. No. Postman. Gardener. No. Reporter. Postman está buscando. Sí, postman. Miner. No. No. Cloud. No. No. Se me va a acabar. Reporter. Ballerina. No. Okay. No. Para nightclub. Waiter. Sí, está mala. Dancer okay. Es lo mismo que bailarina. Waiter. No. Por ahí anda la señora. Yeah, dancer es lo mismo que bailarina, ¿no? Almost, it depends. Bailarín, dancer. Bailarín. Es lo mismo dancer que bailarina. Sí, sí, es lo mismo. Pero lo único que dan es bailarina de ballet y la otra es dancer de otro género. Vale, ok. Helicopter pilot. No. Dinner? No. Dinner? No. Barber? No. Yes, I have barber. Carpenter? No. Yeah. Yes, I have carpenter. Yes. Businessman? No. Yes, no. I have. Todas las de los que faltaban. Vaya, permítame. Ahí estaban las mías, bye. Sí, aquí están. Lifeguard. Yes. Okay. No, I have it. Perfect. No. Solo me falta uno. Mechanic. No. Yes. No. Yes. Vamos a ver. Paramedic. No. Yes. No. Okay. Teacher. No. Bingo. ¿Quién dijo bingo? Ah, Freddy. Que enseñe la foto. Ahorita la mando. Pero que conste que yo ya gané, si no, ya así que igual, ¿verdad? Es segundo, second. Mire que a tú le voy a llamar. El premio. Ay, no, demasiado. Ahora entiende por qué es periodista. Mire, mejor se fue Freddy. ¡Ah! Ya, vaya. Se fue huyendo. Es news. Aquí estoy, ya se las mando. Yo creo que para ahí va. A reclamar el premio. Ahí está, con centavos. Ya centavos, vamos a jugar. Espérense, voy a abrir eso. Vamos a ver. Vaya, miren, aquí está. ¿Lo pueden ver? Centavos tienen. École, estaba. Businessman, carpenter, cashier, doctor, farmer, firefighter, lifeguard, mechanic, paramedic,
Nurse, teacher, and veterinarian. Okay, it's okay, guys. No, no hay, no hay trampa. Claro. No hay. Entonces, claro, si estamos bien, clear. It's clear, it's clear, okay? So you are the winner. Clap for him. Aplauso para él, por favor. Congratulations. Vamos a dar un aplauso, Freddy, porque no podemos mandarte los centavos. No, porque te, a menos que nos dejes el número de cuenta para depositarte. Que se vaya en bus ahorita. Ay, no, 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 los frijoles a mi que, no, que Elmer vaya a recolectarlo y después se lo vaya a dejar. Vaya, no, en Bitcoin se lo van a llevar. Que sea buen premio. Buen premio, teacher, porque así le cobro más. Pues sí, por el envío, ¿verdad? Le vas a dar 5 centavos y le vas a cobrar 5 horas de envío. Se va a salir todo el bicho. Vaya, otra vez. Vaya, quítale los maíz, por favor. Vamos a empezar otra vez. A ver, esta. Vaya, voy a meter esta. Yo por la moneda estoy, ¿ven? Pongan de a 5, no, hombre. Yo tengo, centavos. ¿Ves? De a cora, de corita, vemos. Y enviamos, moneda, ¿eh? Y enviamos la remesa a Freddy. Él tiene las monedas con las que se casó, que le dio el padre. Así el ay, ya sé. Te cayeron. Te cayeron, por eso ya te decía. Perdieron. Es de mala suerte que se te caigan. Sí, estamos mal. Vaya, ok, ¿estás listo? Sí. Ok, yes. Go ahead. Yes, yes. The first one, ballerina, ok. No. Cashier, okay? Cashier. Yes, yes. No. Vamos. Train driver. Train driver. No. Train driver. Sheriff. No. Next. No. No. Welder. Welder. Yes, welder. Welder. Okay. Welder. Es este, okay? Welder. Welder. Estructurista, soldador. Sería soldador. Soldador. Nurse. No. Yes, yes, yes. Nurse. Beautician. No. No. Beautician. No. Dele vuelta a la tómbola. Farmer. Yes. 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 Vamos a ver, voy a sacar, no voy a ver, no voy a ver. No voy a ver y veo para abajo. Okay, cashier. Cashier. Yes. Cashier. Cashier. Okay, no. Perfect. No. Vamos a ver, vamos a ver, no voy a ver, no voy a ver. Okay. This is already got. Okay, nurse. Ya salió. Ya había salido. Sí. Fitness sí, instructor. No. 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 Okay. Dentist. Dentist. Yes. Okay. No. Vamos a ver. Let me see. No. Plumber. Yes. Plumber. No. Okay. Yes. Plumber. No. Plumero. Yes. Dentist already. He's already, right? Yeah. Yeah. Dentist. Sí. Miner. No. No. Okay. A helicopter pilot. No. 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 Vamos a ver. Gardener. Dijo farmer, ¿verdad? No. Helicopter pilot. Y aquí decimos también miner. Miner ya sabemos. Pilot se vale. Sí. Gardener. Okay. Jardinero. No. Plumber. You already got plumber, right? Yes. Ah, bueno, lo vamos a sacar. Es que se están repitiendo, chicos. Doctor. Yes. 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 No. Okay. Scuba diver. Scuba diver. No. Uso. No. No, no, no. ¿Cuál es el otro? Ay, no, ya se está durmiendo. Ok. Scuba diver. Buzo. Oh, no. Barber. Bueno, ahora va a ser barbero. Más rápido. Barbero, yes. Yes, yes. Ponerse la fila, ok. Businessman. No. No. Yes. Farmer. Doctor, sí, o lo Farmer, sí. Farmer, yes. Mechanic. No. No. Yes. Ay, no, ya perdiste, Elmer. Teacher. Hoy no salió ninguna. Yes, yes. Yes. Bueno, no. Okay. Paramedic. No. Yes. Yes. Oh. Okay. Director. No. Saque de la primera bolsa. No. Vaya, espérense. Surgeon. No. 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 Come on, guys. Veterinarian. No. Yes. No. No. Yes. Firefighter.
Yes. Soldier. No. 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 Ay, santo. Elmer, what happened to you, Elmer? I am here. Okay, garbage collector, okay? No. Garbage collector. Yes, I have it. Yes. Yes, I had it. Okay, I have it. Life work. Yes. No. One. Chef. Yes, chef. I am here. One. Police officer. Yes. No. Okay. Florist. No. Rosibel, come on, Rosibel. Football player. No. No ha salido nadie. Doctor, doctor ya salió. Yes. Vamos a ver. Ay, se me cayó. Artist. Yes. Artista. Astronaut. Yes. Ahí van los míos. Ahí van los míos. Waiter. Perdón. Waiter. Mesera. Te está durmiendo. Mesero. Mesero. Yes. Veterinarian. No. Vet. Ya había salido. A por la clown. ¿Alguien tiene payaso? No. Scientist. Yes. Okay, vamos. Cleaner. No. Builder. No. Let me see. Taxi driver. No. Nadie lo tiene. No. Yes. Firefighter already is. It was already right. Yes. Yes. Okay. No. Pilot. No. No. Ya ya están tristes, perdón. Barber. Yeah. ¿Perdón? Barber. Barber. Ya estuvo. ¿Quién dijo bingo? No. Nobody? No. Carpenter. No. Bingo. Okay. Bingo. ¿Quién ganó? Levante la mano, a ver. Abner. Bingo. ¿Y quién más? Rosibel también. Ok, ¿y quién más? Yo también, yo. No, miro, levante la mano. Teacher. No miro, es la cosa. Vaya, mándenme ya su cartón porque quiero verificar, si no, vamos a llamar a Rubén. Sí. Vamos a llamar a Rubén para que pueda demandar. Igual soldier, please. Freddy, usted gana también. Sí, yo también. Vaya, entonces tenemos a Freddy, a Amner y a Rosibel. Three of you guys. Vamos a ver. Okay. Okay, ¿de quién es? Ah, Rosibel. Vaya, Rosibel, vamos a ver a Rosibel. Y tenemos a Abner también, vamos a ver. Ovitos. Uy, los frijoles, Vaya, después lo vamos a cocer mañana en la sopa. Garbage. Ya me lo cobró. Quedaron en la sopa de mañana. Sí, cabrón. Cashier también había salido, businessman también, lifeguard también, barber, also farmer, veterinaria, plumber, firefighter, paramedic, and carpenter, dentist. Ok, muy bien, eso sí, había ganado también, qué raro que todos salieron tres. Bueno, pero como no, vaya. Se quedaron sin los comentarios. ¿De quién es tuyo, Freddy? ¿De quién es? ¿Rosibel es yours? ¿Es it yours? Los míos son los frijoles. Oh, okay, de que Amner, okay. Amner son los coditos. Yeah. Okay, Amner, mañana lo haces, por favor. No hay ensalada para mañana. Ensalada de coditos. Ensalada, por favor. Te quedas sin ensalada. Con atún, no demasiado. Vaya, barber, sí, había salido. Businessman, carpenter, cashier, also, firefighter, farmer too, doctor, dentist, garbage collector, sí. Lifeguard, mechanic and paramedic. Ok, también ya había salido. ¿Me corroboran ahí, chicos? ¿Si estoy bien? Sí. Ok, vamos con Freddy. Freddy. Y ahí están las de centavos, chicos. Hoy te quedaste sin dinero para el pasaje, Freddy. Businessman. Carpenter, cashier, firefighter, farmer,
doctor, lifeguard, mechanic, paramedic, sí, ya había salido, nurse, teacher, and veterinarian. Sí, los tres ganaron. Sí. Vaya, mándenos el número de cuenta porque si no, no les vamos a poder mandar lo que ganar. Sí, no, claro, no le manden el número de cuenta que saquean las cuentas. Te van a estafar. Mire, ahí le vamos a mandar. Y... Se ganó un premio, le sacaron el dinero. La auditoría le va a mandar. Adelanto el salario, me van a sacar. Ay, el aguinaldo y el bono. Buenas tardes, aquí... Buenas tardes, aquí es Inglés Corporativo. Sí, vengo a traer salario de la ticha Rosana. No, vaya. Mire, ella me mandó, desde Dios que aquí viniera. Que dijera que era el suyo. Ay, no, qué barbaridad. Me dejan sin Navidad, no va a venir Santa. Demasiado ya, no, hombre. Vaya, ok. What time is it, guys? 10 o'clock. 10 o'clock, ok, perfect. Bueno. Liz. Jugamos hasta aquí, chicos, porque time is over, ¿ok? Recuerden que me tengo que quedar con uno de ustedes 10 minutitos después, pues ya nos pasó la hora, pero igual siempre nos vamos a quedar 10 minutitos si tienen alguna pregunta. Espero hayan disfrutado la clase, ¿verdad? Que era el propósito, disfrutar y a la vez pues, aprender. ¿Y alguna pregunta acerca de lo que vimos? ¿Tienen alguna duda? Uh-huh. En cuanto a las reglas gramaticales, en cuanto a los possessive nouns and adjectives. Ajá. No. Por el momento no, teacher. Everything is okay. Me iba a pasar la lista, teacher. ¿Cómo no la voy a pasar también? Porque eso ya se nos quedó. Vaya, también le voy a pedir que practiquen un poquito, ¿verdad? Y que hagan la tarea. Acuérdense que la tarea del viernes se tiene que haber mandado hoy para yo pasar las notas, ¿ok? Y se van a desvelar los compañeros. Sí, no, y yo también, bueno, no te creas, tengo que subir el video igual también. Mi horario no termina a las 10, termina a las 12, chicos. Retroceda la aguja del reloj tipo 4 de la tarde. Qué gala que se pudiera tener el tiempo. No, fuera más joven todavía, no demasiado. Le quito la batería al reloj. Le quito lo de Madame y me voy a misa. I'm just kidding. No, fue un gusto haber estado con ustedes, chicos. Espero hayan disfrutado. Me gustó verlos y good night. Bueno, vamos a pasar la lista porque igual ya la pasamos, chicos, y ya se nos olvidó. Entonces vamos a seguir con los chicos. Solo voy a ver a quién le toca el día de ahora con lo de ya tienen sueñito, ¿verdad? Lo siento, sí, es que estoy despierta de las 3:30. Sí, ya no en modo zombie. Te entiendo. Yo mañana tengo que levantarme a las 3:30 también. Bueno, me voy a quedar la sesión 5, Guillermo Isaías Delgado Rojas. Ok, vaya, pero él no ha venido. Entonces nos vamos conscientes. Jacqueline Roxana tampoco está aquí. Entonces me quedaría con Jacqueline Ivonne Ayala. Anyway, Jacqueline, te tocó. Ivonne, te quedas conmigo. Okay, guys. Bye bye. Thank you very much. See you Monday. See you Monday. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good afternoon, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. And have a nice bye bye. Night. Okay. See you guys. Take care. Cuídense. Bye bye. Bye. Vaya, Ivonne, nos quedamos, Ivonne. Hola. Hola, bye, Ivonne. Bye. Vaya, Ivonne. ¿Tiene alguna pregunta, Ivonne, acerca de lo que hemos visto durante la clase? Solamente una duda con las S, una que se quedaba. Ah, lo del apóstrofe. Ajá, lo del apóstrofe. ¿Sería en los nombres, posesivos o en las contractions? En las que explicó ayer, creo que los dos serían. Ah, ok, los posesivos. Ok, perfecto. Vaya, Ivonne. Con los nombres posesivos estábamos explicando ayer acerca de la regla gramatical. Le voy a compartir pantalla ahorita. Ok. Para que podamos, pues, solventar la duda. Vamos a ver. Vaya, Ivonne. Tenemos lo que son los nombres posesivos. Permita, aquí estamos. Aquí, ok. Esos son los possessive adjectives, ¿verdad? En eso sí no tiene ninguna duda, porque esto es ya bien específico. Lo que tienes duda es en esto.
Vaya, dice que la regla gramatical nos dice que para construir los possessive noun, nosotros tenemos que agregar un apóstrofe IS después del nombre, ¿verdad? Que significa de. La S y el apóstrofe equivale a de. Digamos, la palabra of en inglés significa de. Pero si queremos utilizar el apóstrofe, solo vamos a poner S. Pero lo vamos a poner off. Ajá, en vez de poner off. Por ejemplo, si decimos the car of Marta, ¿ok? Sería el carro de Marta, ¿verdad? Ok. Pero podemos hacer esto. Podemos poner el nombre primero, que es Marta. Luego ponemos el apóstrofe, perdón. Vamos a poner apóstrofe. Y luego ponemos car. Y dice lo mismo. Marta's car. ¿Qué quiere decir? El carro de Marta. Marta. Lo único que el nombrecito va a ir al principio y luego del nombre va a ir la S que representa el of y luego va a ir lo demás que sería el carro. ¿Ok? Marta's car significa lo mismo que the car of Marta. ¿Ok? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Vaya, esto es con los singulares. Okay. Cuando tenemos plurales, como en este caso que decimos students, que son estudiantes, la apóstrofe va a ir después de la S. ¿Por qué? Porque ya tenemos la S en el nombre. Y luego vamos a poner lo que es lo demás de la oración. Por ejemplo, decimos los reportes. Vamos a ver. The report of a student. Los reportes de los estudiantes. Okay. Okay. Entonces, ¿cómo quedaría si quisiéramos ocupar el nombre? Yvonne. Sería report student. No. Sería, primero vamos a poner el nombre acá. Lo que está después de la S. Ok, student. Students. Como es plural, ¿verdad? Después de, como es plural, vamos a poner el apóstrofe después de la S. Okay. Student report. Y dice lo mismo que acá arriba. El reporte es una de manera los... de sustituir el off. Ajá. El y el off. Ajá, exacto. Ah, eso es lo que quería. Vaya. Any questions so far? Por ejemplo, aquí tenemos Sasha's sister, la hermana de Sasha. Sasha's sister is a teacher. Sasha's sister is a teacher. ¿Ok? Ah, ok. ¿Alguna otra duda, Yvonne? Creo que de momento sí esa era la que tenía más duda. Vale, entonces si gusta te puedo mandar esta parte de acá para que tú la puedas tener ahí a la mano por cualquier cosa. Si tú tienes alguna duda después o si tal vez tienes como la impresión de que es así, pero no estás segura. Entonces... te lo puedo mandar para que tú lo estudies y así pues podamos hacer más. Okay. Vaya, sí, entonces. Pero ya por lo menos esa parte ya me quedó un poco más clara en qué momento se usa. Ok, sí. Perfecto. Me alegra mucho escuchar eso. Vaya, entonces, ¿algo otra duda que tengas, Yvonne, acerca de la clase, de cómo introducirse uno mismo, cómo presentarse uno mismo? Bueno, lo menos lo más básico, sí, ya un poquito. Solo sigo ahí como estudiando lo de posesión. Ajá, más que todo porque como son palabras, sí, son palabras como nuevas y como del otro lado se ve muy diferente, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que un poco más de estudiarlo ya, creo que ya. Ya los manejas. Vale, sí. Entonces le voy a mandar al grupo lo que es la tablita para que así lo puedas descargar y pues lo tengas en la mano cuando tú lo quieras utilizar y no estés tal vez muy segura de cómo es. Porque en realidad los possessive adjectives se tienen que memorizar, pues es como los personal pronouns. I, you, he, she, you, we, there, etc. Entonces eso también implica memorización. Pues como llevan el tics y el tag, entonces ahí ya va cambiando, entonces
ahí donde ajá. La es como que un poquito confuso. Lo usa. Ajá. Entonces, sí. Vaya, entonces te lo mando al grupo de WhatsApp, porque tu número directo, pues no lo tengo agregado y no voy a saber cuál es tu número. Okay. Entonces, mejor de ahí lo bajas. Entonces, okay, sería solo lo de los nouns y sería lo de los possessive adjectives, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Algo otra duda, Yvonne? No, solamente. Ok, perfecto. Entonces me doy satisfecha y espero que haya disfrutado la clase y good night. Good night. Bye bye and take care. See you on Monday. Bye. Lo voy a aprender. Apréndase y no me voy a faltar el lunes, please. Ok. Haga la tarea también. Ok, bye bye. Take care. Bye.